¿Por qué hay tantos videos de Football Manager relacionados con el concepto meta? ¿Qué significa meta? Empezamos. En el mundo del gaming, meta puede ser el acrónimo de las tácticas más efectivas disponibles. Si es meta, significa que es una manera efectiva de alcanzar el objetivo del juego, sea para vencer a otro jugador o al propio juego. Me encontré con un creador de contenido que se tomó el trabajo de revisar cuáles son las tácticas que más éxito tienen en el juego y mostraba cuáles eran las instrucciones de esas tácticas. Si tenemos tácticas meta, seguramente también tenemos instrucciones meta. A partir de ahí, lo que se me ocurrió es traerme esas instrucciones meta y juntarlas, ponerlas a todas en una sola táctica y ver qué pasa. Se supone entonces que si yo utilizo todas las instrucciones meta que guarden cierta coherencia con lo que quiero hacer, voy a tener una táctica que va a ser muy efectiva de cara al motor del juego y que me va a permitir ganar más. Vamos a ver, vamos a probar en el siguiente partido. Estamos con el Como y vamos a jugar contra Empoli. Entonces las instrucciones que vamos a probar son estas: pases más en corto, un ritmo de juego mucho más alto, pasar al espacio, encarar la defensa, amplitud del ataque algo abierto, centros rasos, salir jugando desde la defensa y en transición, contrapresión por supuesto, a la contra, vamos a distribuir con rapidez y pasar con la mano. Y para el bloque, el dibujo defensivo, vamos a elegir un bloque alto y una línea defensiva mucho más alto. También vamos a activar la presión en mucho más insistente con evitar pases en corto del portero y ser agresivos. Entonces, probando eso, además se me ocurrió mirar un poquito a ver qué roles pueden llegar a funcionar bien. Vamos a probar abriendo con los dos extremos, uno en ataque y otro en apoyo, según el carrilero. Vamos a ir con un carrilero completo por la izquierda y con un carrilero en ataque por derecha, el famoso pivote organizado en apoyo. Y luego parece ser que el CMA, el centrocampista en ataque, pasó a mejor vida, digamos, y ahora lo que va es el organizador adelantado en ataque. No le vamos a agregar ninguna instrucciones ni nada individuales a cada uno. Bien, así entonces, vamos a probar esta serie de instrucciones. La primera que vemos es por la derecha. Va Mustafa, que pierde. A ver cómo actuamos en defensa. Por lo pronto cerró muy bien Ioannou. Paticanti. Se suma al ataque el propio Ioannou. Encara y le cometen penal. Hateboer. Y es afuera del área. Así que no fue penal. De momento no noto grandes diferencias. Tenemos poca posesión. Eso me extraña. Si funciona tan bien, esto tendríamos que estar ya metiéndoles un poco de miedo. Así que vamos a pasar a la ofensiva. Decía, otra cosa que puede funcionar bien es ponerlo a tope y meterle perder el tiempo. Esto puede parecer una contradicción, pero en otras partidas he visto que no estaba mal. Estuve probando en otras partidas, por supuesto en off, estas instrucciones a ver qué tal van. Y me sorprendieron, gratamente. Ahí está el gol de Yemelo, pero está adelantado Esteves. Creo que Esteves es el que está adelantado cuando recibe. Decía, tenía una partida con el Fulham y veníamos muy mal. El Fulham tiene buen grupo. Ah, mira, valió. 1-0, vamos todavía entonces. Tenía una partida con el Fulham que va muy bien. No iba muy bien. Y pusimos una táctica asimétrica con estas instrucciones. Recibimos al Newcastle y le ganamos 4-0. Entonces me dio que pensar. Y empecé a probar en otras partidas y más o menos el efecto era el mismo, ¿no? Entonces no estoy seguro si atribuirlo a que venís con una táctica y al cambiarla es como que hay una reacción o es de verdad que las instrucciones funcionan muy bien. Y estamos en 64. Ya voy a cambiar mi carrilero izquierdo y ahora sí me parece que van a cobrar penal. Penalti, sí señor. Bien, Verdi, golazo. Ha intentado más disparos el Empoli, 2-0. Merecería un golcito, que puede que venga ahora sí, con el penal que acaba de hacer el que recién ingresó al campo, que es Mikhailchenko. Señalado, así que adentro. En algunos casos. Cuando tenés un tipo como Haaland, no podés hacer el loco y no podés jugar sin 9. Me acaban de empatar. Mira. Eso también he notado en otros saves. Cuando se cae físicamente el equipo de mitad de campo hacia atrás, o por aquí, por el medio, muchos huecos aparecen. No estamos sintiendo ningún cambio importante. De hecho, ellos están mucho mejor y el XG, teniendo en cuenta que hicieron un gol de penal, demasiado alto. Y cuando quedan 89, ojo que se viene la FMada, ¿eh? Uf, cerquita, la mandó al corner Suet. Eso ya es para preocuparse, pero ahí viene Eddie Salcedo con el 3-2. Esta es una partida que está empezada del FM23,
Esta es la táctica. Vendría a ser un 4-4-2 un poco desarmado, ¿no? Las instrucciones son estas. Lo que pusimos con el cómo, tal cual. Contrapresión a la contra, destruir con rapidez. Todo muy arriba, muy intenso. Y este es el equipo. Nada raro, ¿no? Un lateral, un carrilero completo. No tiene más. De visitante contra el Betis. Paliza total. Contra el Cádiz 3-1. 20 disparos, 8 a puerta. 2,99 de XG. 64% de posesión. Vallecano. De visitante. 12 disparos, 4 a puerta, 2,46, 52% de posesión. En casa, 3-0, 13 disparos, 8 a puerta, 1,45 de XG. Este es un poquito más flojo porque el Vigo es un equipo bastante, bastante bueno. Jugué estos 3 o 4 partidos y dije, bueno, acá hay algo. Y ahora sí vamos a navegar hasta la del Fulham. Veníamos muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cuándo fue que cambiamos? Aquí. Luego vino el Tottenham y nos metió 4 goles, eso es cierto. Pero aquí, con este solo partido, fíjate la diferencia. Recibimos al Newcastle, Tammy Abraham, Datro Fofana, hablando de jugadores meta, los hicimos pelota. 11 disparos, 9 a puerta, 4 goles. Y mi equipo tampoco es la locura y la táctica es asimetría. O sea, lo mismo que el otro, pero en lugar de tener 2 delanteros, como no tenía dónde colocar a Van de Beek, le inventé una posición ahí en la media punta. Quizás con la simetría encontramos alguna diferencia. No lo sé. Si las instrucciones meta no empiezan a funcionar bien, no vamos a lograr nada. Imagino que a medida que vas dejando esas instrucciones y se van acostumbrando a ese estilo, va a ir mejorando también, ¿no? Hazard. Cabeceó mirando para atrás. Excelente Yemelo. Centro atrás. Hazard. Golazo. Golazo. Y si no, te puedes meter al Discord que tengo y preguntas eso y te van a ayudar los compañeros a ponerla. Golazo a Diano. Y si yo estoy por ahí también. ¿Estamos mejor con la asimétrica? Se podría decir que sí. 70 y medio, a ver si aguantamos sin que nos conviertan goles. No lo veo. Estamos presionando mejor. Pero esas... A ver, el tema es este. Esto es lo malo y lo que no me gusta de la contrapresión. Y es, al estar todos con una intensidad muy alta de presión, este, que no tendría que ir a buscar al que viene ahora, lo vemos, ahí lo va a buscar. ¿Por qué sale? Se tiene que quedar con este jugador, no tiene que salirle ahí. Entonces, por eso entiendo que hay que meterle mano a las instrucciones individuales a veces. ¿Ves? Todo el problema que generó porque le salió a alguien que no le tenía que salir. Nos van a empatar de nuevo sobre el final. Ahí va Sala. Sigamos a Sala. El 2-2, 75 minutos. Vengo anticipando que nos van a empatar porque es obvio. Tenés el highlight, algo pasa. Si no es a tu favor, o es gol, en este motor de juego, o es gol, o es tiro en el palo, o es algo peor. Penal. Bueno, somos locales. Vamos a intentar ser un poquito más ofensivos que el otro día. Tenemos que convertir los goles que generamos, porque si no, nos pasa lo de siempre. Nos empatan sobre el final. Bueno, la primera, Gómez. Bien Bonaiuto. Tomatito que la tiene que aguantar. Se suma Bonaiuto y golazo de Yemelo. Eso no lo hacemos mal. Atacar por las bandas no lo hacemos nada mal. Otro gol de Yemelo. Otro gol de Yemelo, vamos todavía. Bueno, estamos ganando de nuevo 2-0 en casa. 22 minutos el primer tiempo, 24. ¿Lograremos algún día mantener la ventaja? Veo que no. Patrick Cutrone nos acaba de descontar a los 26. A ver si lo anulan. Anulado. Lo tenía que mencionar, se lo merece. Tomatito, a ver. Buena. Golazo. 3-0. Empezamos a funcionar, parece. Tercer partido, va. Empezamos a funcionar y de nuevo con el 4-4-2. Uy, me hizo otro gol. Cutrone me hizo. Ya me ganó un partido y me acabo de convertir de nuevo. Si pueden, si alguno puede y se quiere dejar un Prime, ya se puede. Si alguno quiere, si dejamos un Prime ahí, lo dejo caer. Me hace mucha ilusión. La mendicidad virtual está en marcha, amigos. Me gustó el 4-4-2. Veremos si funciona igual de bien de visitante. Somos visitantes, pero hay que llevarse pasar por encima de este Gubbio que viene último y lo vamos a poner en ofensiva. Mustafa. Paticanti. Verdi. Bien, Maestro Puch. Yemelo. El goleador. Capo Cañoneri. Sala para Paticanti. Verdi, pégale. Golazo 2-0. Viñali.
Fernández. Dale que hay que marcar el tercero antes de que termine el primer tiempo. Bueno, Faticanti que recupera. Djumovic. Verdi. Fernández. Piñali. Ahí está, muy bien. Muy buena. Muy buen desmarque de Verdi. Es un golazo de Yemelo. Bien, chiquitos, así sí. Bien, una vez hecha esa prueba con el equipo que llevamos en Twitch, el cómo, ¿qué conclusiones puedo sacar? Realmente no notamos un gran cambio entre lo que veníamos haciendo antes de introducir las instrucciones meta y lo que sucedió después. Hay algunos resultados buenos, perdimos algún partido. En realidad nos manejamos más o menos en los mismos rendimientos que veníamos teniendo hasta el momento. Lo que me lleva a pensar que en realidad no es tanto buscar la meta, no es tanto buscar el resultado inmediato, sino como siempre decimos en el canal, todo necesita un proceso, un tiempo de maduración. Para conseguir los resultados que queremos, siempre hay que seguir cierto método. Si tu método es buscar Wonder Kits, los mejores, e incorporarlos a tu equipo, bien, adelante. Si tu método es utilizar siempre la misma táctica porque sabes que te funciona, bien, adelante. Decidís inmersión completa y jugar a las reglas del FM, adelante. La verdad es que los resultados inmediatos no existen. No hay algo que te pueda garantizar que vas a poder ganar sí o sí mágicamente. Así que te recomiendo que encuentres tu propio método y lo sigas hasta conseguir los resultados que querés. En cualquier caso, en el link que tenés en la descripción, te voy a dejar una táctica con las instrucciones para que chequees y vayas viendo qué tal te va. Y bueno, después me puedes comentar cómo te está yendo en este mismo video o en el Discord, donde quieras. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo con un par de videos que te pueden llegar a interesar. Si no estás suscrito al canal, por favor, te pido que lo hagas y que dejes un buen like. Gracias. Hasta el próximo. Chao.